De casa a casa. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, muy bien. Bienvenidos, como siempre, a De casa a casa. Ya tenéis aquí mi hogar, que está más visto que nada, pero bueno, esto es lo que hay. Así que nada, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, fieles a la cita. Todas las noches, desde que comenzó el confinamiento, a las 11 de la noche. Haciendo posible que esta familia de casa a casa vaya creciendo cada vez más y más y más. Bueno, pues hoy vamos a contar también alguna nueva noticia, alguna nueva cosa que vamos explicando programa tras programa. Porque bueno, ya sabéis que poco a poco nos vamos haciendo cada vez más grandes, esto va solidificándose más si cabe. Y entonces de alguna forma pues ir haciendo, ir explicando todo aquello que vamos haciendo. Pero antes quiero recordar lo que pasó ayer aquí en De casa a casa. Estuvimos con Ismael Rivas. Nos explicó muchísimas cosas relacionadas. Fue una charla para mí súper instructiva. Estuve muy a gusto hablando con él porque me sentía muy identificado con muchísimas cosas de las que dice, de las que siente como DJ y como productor. Y estas reflexiones a veces son muy interesantes vistas desde todos los puntos y de todas las perspectivas. Y la de ella, pues la de esta persona, tampoco es menos. Ismael nos explicó también su trabajo como docente, en los cursos que hace y también las producciones que realiza y todo lo que le ha costado el poder llegar a donde está. No es fácil el poder hacer producciones. No es fácil el llegar a trabajar y hacer sellos para bueno, hacer temas para sellos importantes. Así que él nos lo explicó y nos dio un poquito de realismo de este mundillo. De casa a casa. Bueno, pues mañana va a estar con nosotros nada más y nada menos que Fran Lenaers. Ahí comenzó todo, ¿no? Podemos decirlo prácticamente, ¿no? Con él. Entonces él nos va a explicar realmente cómo vivía en aquellos años y en lo que él ha ido evolucionando al paso del tiempo, cómo ha visto toda la evolución musical. Y siendo el artífice del sonido de Valencia, porque es, puede considerar el artífice del sonido de Valencia, cómo está viviendo todos los cambios y todo lo que nos está pasando. Porque estuve hablando con él ayer y os confieso que es una persona súper inquieta en cuanto a la tecnología, a las combinaciones electrónicas, a cómo hacer que suene mejor el sonido. Bueno, es que sigue teniendo esa esencia de ilusión por el trabajo bien hecho. Trabajaremos mañana y veremos también muchísimas cosas relacionadas con Fran Lenaers. Ahora en un ratito, en nada, en unos minutitos, cuestión de muy poco tiempo, vamos a hablar con Carlos Gascón, una de las personas más influyentes dentro del panorama entre las bambalinas, porque él es promotor de eventos, manager, y él nos va a explicar qué se cuece cuando se montan festivales de gran nivel. De casa a casa. Lo he dicho, nada, en unos minutos vamos a hablar con Carlos Gascón. Y bueno, les va a explicar muchas cosas muy interesantes. Muy interesantes. Vamos a alucinar, de verdad, con lo que nos va a explicar. Porque si alguien sabe lo que se cuece detrás de las contrataciones, de los festivales, de todo lo que se hace, es él. Vamos a pasar a saludar, ¿eh? Vamos, ¿qué tal? José Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Mario, Josep Pla, sed bienvenidos como siempre a De casa a casa. Os voy a comentar una cosa, hemos hecho deprisa y corriendo, pero bueno, ya las cosas van sucediendo de esta manera, que es lo que yo os quería explicar. Hemos hecho una web, ¿vale? Una web donde tenéis un punto de unión, en donde De casa a casa pues se está relacionando en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, etcétera. La web es www.decasaacasa.es. Decasaacasa.es. Ahí es donde podéis informaros un poquito. Está recién hecha. Vais a ver que hay un enlace donde nos va, donde os llevará a YouTube, donde están alojados todos los programas en orden para que podáis ver desde el 1 hasta el último programa. Bueno, pues ayer os
avancé a todas las personas que ya nos quedan cerrando el cartel, cerrando toda la temporada del confinamiento en De Casa a Casa. Esto ya sabéis que no se termina, esto continúa, continuará todos los viernes a las 11 de la noche. Y os iré informando de novedades de lo que va a ir pasando semana tras semana, porque vamos a hacer cosas muy interesantes. Yo creo que esto se ha abierto la veda a una nueva forma de poder transmitir la música a través de los conocimientos, de las noticias, de conversaciones, de charlas, y De Casa a Casa ha abierto ese, precisamente esa posibilidad de también poder disfrutar de la música de la forma más explicativa, más de hablar, de conversar. Y os diré qué es lo que vamos a hacer, porque ya tengo en la cabeza varias cosas que van a ser muy interesantes en los próximos días y en las próximas semanas. Ya os dije que el domingo, después de Fran Lenaers, va a estar César de Melero. El lunes estará Charo Campillos. El martes, Miguel Serna. El miércoles, Paco Osuna. El jueves, Andreu Piqueras, de Medusa Festival, uno de los propietarios. El viernes, Mónica X. El sábado, el protagonista serás tú. Hablaréis conmigo, os preguntaré cosas, me preguntaréis cosas, conversaremos, ¿eh? Y el domingo, Pedro Miras me hará la entrevista a mí, la charla me la hará a mí. Así que esto será la recta final del programa diario de Casa a Casa. Buenas noches, Chacover. Hombre, José Ramón Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada más y nada menos, José Ramón Gil, que también lo hemos tenido aquí en De Casa a Casa, que nos ha explicado que ya que lo tenéis ahí, le podéis preguntar cositas, ¿eh?, relacionadas con la vuelta a la normalidad en cuanto a los locales, a cositas interesantes, a cosas legales relacionadas con la música. Ya que lo tenéis, le podéis preguntar. Ay, ¿en qué lío le he metido? Bueno, pues vamos a llamar a Carlos Gascón, ¿vale? Vamos a ello. Muy buenas noches, ¿qué tal? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando verte. De momento no te vemos, ¿eh? Ahora me imagino que te veremos. Espérate, porque la tecnología y yo no somos bien. Hasta que no te vea no te doy paso, no te preocupes. Perfecto. Ahí estamos. Hemos probado antes toda la conectividad, o sea que no os preocupéis, que ahora veremos en nada. Ahí lo tenemos. Vamos allá. Hola, Charlie, ahora te vemos. Muy bien. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy contento y muy orgulloso de tenerte aquí con nosotros, de verdad. No, el orgullo es mío de poder estar con vosotros y, bueno, con gente como la que ha pasado por aquí, ¿no? Antes hablabas de José Ramón Gil, sí, que es el crack de nuestro negocio en cuanto al tema legal. Y, bueno, ayer con Ismael Rivas, ¿no? Un gran amigo, Iván Pica, un montón de gente que está aquí, que son aparte de grandes profesionales, son muy buenos amigos. Hay un nexo de unión un poquito con todos. Nos hemos sentido identificados con cada uno de ellos por la labor que hacen, ¿no? En el caso de José Ramón Gil, es una persona que tiene una reputación ya contrastada en cuanto a, si quieres preguntar algo de derechos de autor y de propiedad intelectual, a él, ¿no? Totalmente. Vamos, y no solo eso, sino de muchas más cosas de este negocio que él sabe. Es decir, yo creo que la sapienza de José Ramón llega a los derechos, por supuesto, pero también llega a temas de festivales, de clubs, de contrataciones, un montón de cosas. Te lo digo porque he trabajado con él y sé lo bueno que es. Qué bueno. Y eso, te sientes un poco, trabajando con personas de confianza, uno se siente un poquito respaldado, ¿no? Es decir, cuando hace cosas de estas, ¿la confianza hasta qué punto es importante en este negocio? Es básica, no hay otra cosa. De hecho, ese es el valor de nuestro negocio. Es decir, piensa que nosotros en las contrataciones, por ejemplo, nosotros en las contrataciones de artistas que están solicitados por 20.000 personas el mismo día, lo que vale es la confianza que pueda tener su manager o el artista en ti. La confianza es básica. O antes previamente hablábamos de festivales, ¿no? Si puedes hacer un festival si no tienes gente de confianza a tu alrededor que te saque las castañas del fuego cuando realmente tiene que ser, ¿no? Es que claro, es que es vital el poder sentirse un poquito respaldado en cuanto a
todo lo que puede llegar a organizarse detrás de un festival, porque no solamente es que los DJs pongan música, sino que hay muchísimo más detrás, ¿no? No, el trabajo es brutal. Piensa que hay en festivales, hay puntas de trabajo que hay 1000 y pico personas tocando, 2000, 3000, dependiendo. Piensa que para sonar, por ejemplo, puedes tener fácilmente en el momento de la ejecución 3000 y pico, 4000 personas trabajando en ese festival. Claro. Estamos hablando de, yo siempre digo lo mismo, que un festival es como montar una ciudad efímera. Es decir, si montas un festival de varios días, tienes que montar espacio para que la gente duerma, para que la gente coma, para que la gente se duche, para que la gente se lo pase bien y para que la gente lo tenga todo. Es una ciudad efímera que dura unos días. Es muy interesante porque el usuario, la zona que va a, pues paga un ticket, ¿no? Y le da derecho a poder disfrutar de todo lo que se contrata, ¿no? Porque es un contrato. En el momento que uno paga un ticket, contrata algo, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿la gente sabe realmente, tú lo presientes, que la gran mayoría de las personas sabe realmente el esfuerzo que hay detrás de todo esto que se monta? No, pero también pienso que tampoco tienen que saberlo. Yo creo que la gente cuando compra ese ticket que tú dices que es ese contrato que te ata a ti con el comprador, lo que tiene que hacer es ir a divertirse y pasárselo bien. Y tu función es la de que se lo pase bien, se lo divierta, esté seguro y esté bien. Y básicamente que tenga una muy buena experiencia. Pero yo no creo que el público tenga que saber todo lo que hay detrás de la producción de un festival. No creo que lo tenga que saber. ¿Por qué? Bueno, porque igual que tú no sabes lo que hay detrás de un muy buen restaurante cuando vas a comer muy bien y tienes a 30 y pico de personas en la cocina preparando esa esferificación o esa espuma y tal, no te interesa, sencillamente lo que te interesa es tu experiencia, tus sensaciones. Y eso es a lo que vas y por eso pagas. Entonces, el trabajo de la cocina, en este caso, es nuestro trabajo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar un producto que sea excelente a ese público. Es muy interesante, porque igual también que, no sé, desde un punto de vista más personal, yo creo que cuando uno disfruta de algo, también tiene no la obligación, sino la necesidad de saber cómo se hacen esas cosas, ¿no? Bueno, pero tú piensas así porque tú también estás en este medio. Claro. Entonces, tu interés va más allá del mero interés de un grupo de amigos de 18, 19, 20 años que se lo van a pasar muy bien en un festival. No es lo mismo. Claro. Sí. Hombre, le vas a exigir a un chaval de 18 años. Es cierto. Igual le estoy hablando del abuelo Cebolleta, ¿no? Te lo estoy diciendo. Ver, estás interesado y estás interesado de una manera profesional. Claro. Y como profesional quieres analizar ciertos puntos y ciertas cosas que suceden en un festival. Claro. Pero el público general lo que quiere es tener una muy buena experiencia, pasárselo muy bien y que al final del festival pues diga, joder, el año que viene voy a volver porque esta es la bomba. Durante todos estos días, porque ya llevamos, mira, precisamente este programa ya es el número 48. Estos ya 48 programas seguidos haciendo de casa a casa desde el primer día de confinamiento. ¿Tú cómo estás llevando estos días? ¿Te ha cambiado mucho la vida? Bueno, como todos. Estamos todos encerrados en casa y evidentemente nos ha cambiado a todos. Piensa que nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, como sabes, con Blanco y Negro. Uh-huh. Y teníamos un festival en Madrid, el Don Leda Dino, el 14 de marzo, y a 2 días antes del festival se nos canceló, porque evidentemente no podía ser, entramos en el estado de alarma. Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, pues todo ha sido un castillo de naipes que empezó a caer uno detrás de otro, y hasta el día de hoy. Evidentemente, al tema de estar encerrado en casa y a lo que está pasando, que es muy grave el tema escenario, pues se suma el tema profesional, ¿no? El tema profesional es que, bueno, pues que de repente nuestro negocio ha desaparecido de la faz de la tierra, porque no hay ningún sitio en la tierra donde haya un club abierto ahora mismo. Qué fuerte, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir esto hace 2 meses? Bueno, nadie, vamos, en 2 meses. Hace 2 meses estábamos todos, bueno, pues preparando el verano, preparando todo el año, y ahí estábamos, ya hablando de temas de Ibiza, hablando de temas de después del verano de Ibiza, hablando con diferentes promotores y festivales, cerrándolo todo. De hecho, teníamos muchos contratos ya cerrados, teníamos muchos artistas en festivales, en clubs, y bueno, de repente se cerró el grifo, y de repente desapareció. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, yo siempre digo que siempre hay un futuro, y el futuro lo que hay que hacer ahora es, bueno, es replegar las velas, uh-huh, dejar pasar la tormenta, y pensar en lo que vendrá después, porque lo que vendrá después seguirá siendo lo mismo. O sea, a mí estas historias de que ya nada será lo mismo, no, volvemos a lo mismo. Pensad que en cuanto la ciencia tenga un retroviral, tenga una vacuna, volveremos a ser como antes. Y volveremos a bailar, y volveremos a abrazarnos, y vamos a estar en festivales, porque somos manada. Uh-huh. De hecho, somos una manada. Entonces tenemos que sociabilizar, es una parte del ser humano. Y eso volverá a suceder.
Antes has dicho, hay que pensar, hay que tal. ¿Tú eres una persona previsora? Antes de que pasen cosas o por si acaso en el negocio, en el negocio, ¿piensas una nueva, un nuevo paradigma y estar preparado por si las moscas? Tengo que serlo, tengo la obligación de serlo. Es decir, en el negocio, este es un negocio muy volátil. Es decir, tú lo sabes muy bien y muchísimos artistas lo saben. Estás aquí, luego no estás, desapareces, al cabo de un tiempo tu música o tus producciones no funcionan porque no están de moda y vuelves otra vez al escenario. Entonces, lo que hay que hacer es tener un plan. Y siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan C y hasta un plan D. Entonces, sí, yo soy muy, muy previsor. De hecho, yo ahora mismo doy por perdido el 2020 como desde mi empresa, pero estoy pensando ya en el 2021 y estoy pensando en qué vamos a hacer en el 2021, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Qué interesante. Tú eres músico, o sea, tú empezaste como músico. Soy músico jubilado, porque no ejerzo, pero sí, fui músico, fui músico. Yo empecé a tocar batería con 16 años, te hablo de, tengo muchos años ya, te hablo de los años 80, principios de los 80. Y tocaba muchas, bueno, estuve tocando muchas bandas de pop, de rock español, cuando el gran boom del pop rock español de la movida madrileña. Yo estaba en Barcelona, tenía mi banda de rock and roll. Mi banda de rock and roll ensayaba en el mismo local que Los Rebeldes, la mítica banda de rock and roll de Barcelona. Y acabé tocando con ellos durante un tiempo y en otras formaciones. Sí, fui músico. Sí. Y tu vínculo con la música más acústica, porque claro, tú eres acústico, a ti te gusta lo tocado, ¿eh? Y ahora te Soy dicen, analógico, soy antiguo, soy analógico. ¿Y cómo que de repente dices, ostras, y te has visto inmerso totalmente en la música electrónica? Bueno, a ver, todo tiene una continuidad y si te fijas los grandes artistas, ¿no? Y te hablo de artistas mainstream, ¿no? Frank Sinatra, Elvis Presley, toda esa gente realmente evolucionaban con las épocas, es decir, no es el mismo Elvis de los 50 que el de su carrera final en los 70 o en los 60. ¿No? Frank Sinatra exactamente igual, hablamos de un artista que empezó en los finales de los 30 y acabó en los 90. La evolución es básica en la música. Entonces, yo, por ejemplo, algunas de mis bandas preferidas son The Clash. Cuando The Clash se disgregó, se separaron, Mike Jones hizo Big Audio Dynamite, que básicamente es una banda de rock, pero con muchas influencias del dub, del raga y mucha electrónica encima, ¿no? Con muchísimos samples. Y ahí yo fue cuando en esa época, estamos hablando del año 86, 87, empecé a interesarme por la música electrónica. ¿Qué es lo que te indujo a ti a organizar eventos? ¿Cómo fue la cosa? Pues eso fue una casualidad en la vida. Yo estaba trabajando en Estados Unidos para un agente que era bueno, se dedicaba al mundo de la moda. Y de repente ellos se hicieron con las licencias de unas marcas italianas de alta costura para la costa oeste, para toda la costa este. Y después de de las presentaciones y de los salones de moda, tanto de Los Ángeles como San Francisco como de San Diego, había que hacer unas fiestas. Entonces, en aquella época, pues al que le tocó fue al europeo, que era de turno, que era yo. Y ahí empecé a organizar esos eventos, a contactar con artistas de electrónica americanos que en esos momentos estaban potentes. Te hablo de Juan Atkins, por ejemplo, de Tecno, Rafi Rosario, Miguel Mix en San Francisco, Frankie Knuckles. Y entonces ahí fue empezó donde empezamos a hacer, pues bueno, esas pequeñas fiestecitas que luego serían lo que yo me traje aquí a Europa cuando volví para un proyecto que se llamaba Espoco, era una feria para Barcelona. Era una feria que aunaba moda streetwear, deportes de deslizamiento y música electrónica. Y bueno, ahí empezamos. Qué interesante, qué bueno. Te vamos a poner algunas preguntas que nos han mandado aquí al número de WhatsApp, a ver qué nos dicen. Buenas, buenas a todos. Buenas, Julio. Buenas al señor Gascón. Yo tenía una pregunta para él, que es la siguiente. Se habla mucho de que, bueno, que las salas no van a poder abrir con todo el aforo permitido, de que puede ser que eso, pues, a que se encarezcan las entradas, lógicamente, no lo veo tampoco mal, porque todos hemos de, bueno, digamos que esto afectará a todos. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Algunos artistas se bajarán el caché también? Y algunos que piden unos royalties excesivos, lógicamente no me refiero al equipo de música, porque eso es imprescindible. Si uno actúa con una serie de cosas, porque es lo que necesita para ofrecer lo mejor de sí cuando vamos a verle, pues lógicamente eso lo tiene que...
que tener. Me refiero a ciertas extravagancias, por llamarlos así, ciertos caprichos que a lo mejor no son tan necesarios. O ellos también renunciarán a una parte de eso. ¿O crees tú que también personalmente deberían coger y aportar su granito de arena y renunciar a algunas extravagancias y ajustar un poco el precio para que esto pueda seguir funcionando, por lo menos hasta que las cosas vuelvan un poco a su sitio? Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, pues venga, vamos allá. Vamos allá, porque esta es una pregunta muy interesante, porque realmente esto va a ser así. Es decir, tenemos muy claro que los artistas van a tener que bajar sus cachés. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente porque van a estar actuando para muchísima menos gente de la que hasta que el momento estaban actuando. Ajá. En cuanto a las extravagancias, bueno, las extravagancias es un poco mito. También os lo digo. O sea, evidentemente tú recibes unos riders, unos specialty riders que dices, wow, Dios mío, no sabía que existía esto. Pero siempre son negociables y al final siempre acaba llegando la cordura y después de una llamada o dos llamadas todo vuelve a su sitio. En cuanto a los cachés, sí, evidentemente eso es algo que va a suceder. Es decir, si el artista quiere seguir funcionando, va a tener que recortar su fee, su caché, porque si no va a ser inviable, no se le va a poder contratar. Entonces, los contratos que regulan las cláusulas como tipo de perfume que debe haber en un camerino, tipo de tejido de las alfombras, vajillas de plata o, por ejemplo, papel higiénico... Eso es sincero, Julio, yo nunca he visto eso. Pues se dice, o sea, hay un, me parece que una entrevista de un medio de comunicación que dijeron, por ejemplo, como papel higiénico de seda roja, exigencias de Beyoncé. ¿Esto quién lo elabora o a qué obedece? Mira, yo te cuento. Hay una anécdota muy, muy, muy divertida en la biografía de Van Halen, la famosa banda americana de hard rock, sí. Donde el Iron Rider de unas 250 páginas para su gira americana, y donde dentro del Rider había un punto en el que pedían que en el camerino hubiese una copa de cristal con M&M's, pero no podían haber M&M's amarillos. Entonces, cuando el jefe de producción de aquella gira, lo primero que hacía cuando llegaba iba al camerino, si había M&M's amarillos, sabía que la parte técnica no iba a estar bien. ¡Qué bueno! Era una prueba, era como una prueba. Evidentemente. Evidentemente que es una prueba. Es el Rider contra los Lakers. ¿Os acordáis de Trent Moller? Sí. Vale, Trent Moller tenía en su cláusula una cláusula que pedía dos delfines amaestrados con toallas blancas. Y todo el mundo le hacía la broma. Pero cuando hacías la broma, es porque te habías leído ese Rider. No. Claro, claro, tiene sentido. Claro. Explicado por ti, tiene sentido. Pero ya te digo, las peticiones, sí que evidentemente te llegan peticiones pues de botellas de un vino de 1900 tal, una añada... Pero eso no es nada más que tú al final pues cojas el teléfono, hables con el manager de tu negocio y digas, dejemos tonterías, que es lo que necesitan de verdad. Y al final lo acabas recortando. O sea, que es como una especie de filtro. Total. Vaya. Totalmente. Totalmente es así. Pues me hace pensar mucho, porque claro, si en el caso de que, por ejemplo, un artista dijera, no, pues esto no me lo han traído y no hago la actuación, tendrían razón, ¿no? Porque está firmado. No, 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 porque tú, a ver, tú siempre, a cualquier rider, ya sea técnico o un hospitality, envías un contrarider. Es decir, tú me puedes pedir, qué sé yo, un material que no existe en mi país. Entonces yo te envío lo que realmente existe y te puedo proporcionar eso. Y ese es el rider que se firma, tanto el técnico como el de hospitality. Entonces siempre hay un rider y un contrarider. Estamos aprendiendo, yo por lo menos, estoy aprendiendo muchísimo. Te voy a poner otra pregunta. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Tocayo. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Pedro de Bilbao y os voy a dejar una pregunta a los dos. ¿Alguna vez habéis odiado un vinilo? Muchas gracias. Si hemos odiado un vinilo, ¿tú has odiado alguna vez algún vinilo? No, la verdad es que no. No tengo manía a los vinilos, al contrario, soy amante de los vinilos. Detrás tienes algunos. Sí, algunos tenemos aquí, sí, sí, sí. Lo sí, que coleccionarás, sí, me imagino que será más rock, más... ¿no? Sí, no, aquí en casa no tengo nada de electrónica. Ajá. Todo lo que puedes encontrar aquí son cosas desde los años 40 a... bueno, actual, pero más en formato más de jazz, swing, rock, pop. Pero eso es lo que escuchamos en casa. ¿Tienes alguna pieza de coleccionista en plan vinilo? Sí, tengo un disco de la Sun Records, que era el estudio donde grababa Elvis Presley. Y es una sesión
de 1956, donde está Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lewis, se llama The Million Dollar Quartet, uh-huh. y hay uh-huh. 1000 y yo tengo la 10. Wow, eso no tiene precio, ¿no? Sí, todo tiene precio en esta vida. Simbólicamente. Es que no lo he mirado, no lo he mirado porque no estoy interesado en ello, pero sí, sí. Aparte fue un regalo y tiene aún más valor. A mí el único caso que he odiado un vinilo es cuando me ha saltado la aguja en plena sesión. Evidentemente. Ya está, porque odiar vinilos, hombre, pues no mucho, porque para eso los compras y los adquieres, ¿no? Porque te gustan, ¿no? Vamos a ponerte otra pregunta. Esta es un poquito extensa, ¿eh? Pero me parece que hay tres dentro. A ver. Muy buenas noches, Julio Posadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muy buenas noches también, como no, a todos esos chatines y chatinas, hermanos y hermanas en el ritmo, que nos acompañáis cada noche aquí en De Casa a Casa. Bueno, pues yo hoy traigo tres preguntitas para el señor Carlos Gascón, que son las siguientes. Bueno, buenas noches, Carlos. Mi pregunta para ti está enfocada un poco dentro de tu faceta de contratación de artistas. Partiendo de la base de que ya imagino, intuyo, que de por sí debe ser complicado tener la confianza, ganarse la confianza de un artista top para tenerlo en tu cartera. A mí lo que me gustaría saber entonces es un poco que nos explicaras cuál es el enfoque sobre el que hay que trabajar para lograr tener en tu cartera no solo un nombre top, sino varios como Axwell, Top Terry o Roger Sánchez. Es decir, me explico. Para lograr que artistas de este calibre depositen tu confianza y su futuro un poco en tu empresa, ¿cómo se logra esto? Porque a mí se me ocurren dos alternativas. La primera es que se trabaje uno al primer artista top y un poco pues ya el resto, entre comillas, vayan viniendo solos. Y la segunda es que haya que trabajar sobre cada uno de ellos de forma individual, que tendría pues un poco todavía más mérito a mi manera de verlo. La segunda... Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Vamos allá. A ver. Sí, cada artista es un mundo. Entonces, cada artista hay que darle cosas diferentes. No todos son iguales, como las personas que no somos iguales. Lo básico es la confianza en el trabajo. Cuando tú demuestras lo que puedes hacer y que cuando dices que vas a hacer algo lo haces, es cuando te ganas la confianza de los artistas, no hay más. Hay una serie, yo no sé si la has llegado a ver, me parece que era de Netflix, Ray Donovan, no sé si la has visto. Me encanta el Fixer de Los Ángeles. Es una pasada, porque, a ver, salvando las diferencias, como es una ficción, ¿es cierto un poco lo que se cuece detrás de todo ese tipo de cosas? ¿Los problemas que pueden haber detrás de los artistas? ¿Cómo los solucionan? ¿Todo eso existe? Nah, es todo mucho más simple, mucho más sencillo. Evidentemente es una ficción, sí. Como tú has dicho, ¿no? Pero todo es mucho más sencillo que eso. Sencillamente se trata de hacer tu trabajo y hacerlo bien. Y que el artista cuando vaya a un sitio se sienta respaldado, se sienta apoyado, tenga lo que necesita para trabajar. Porque al final tú antes hablabas de riders, ¿no? Al final un rider de un artista es una herramienta. Si tú pides determinado rider técnico, son las herramientas que tú necesitas para trabajar. No estás pidiendo nada que no sea lógico. Entonces la función de un agente o de un manager es que el artista tenga las herramientas para trabajar, tenga el hotel decente donde tenga que ir, tenga unos bolos que estén revisados y que estén correctos y que todo esté bien y que haga su trabajo. O sea que realmente no es como la gente se piensa, es mucho más sencillo que todo eso. Mucho más sencillo. A la vez de sencillo es complicado. Porque tampoco es fácil hacer eso, claro. Si no, lo haría todo el mundo. O parece que es sencillo dentro de la profesionalidad que tú demuestras. Claro, eso también me imagino que tendrá que ver. Te voy a poner... Vamos a continuar con esta pregunta. Ahora sería la segunda. Es ¿cómo se logra, de nuevo, que el padre de las fiestas, por encima de todo, o sea, está Dios y por encima está el propietario de Playboy? ¿Cómo se logra que semejante persona deposite su confianza en ti para organizarle el evento de su 80 cumpleaños? Y luego la tercera, que seguramente no me vas a contar. Vamos ahí. Claro, tú organizaste... Bueno, eso fue otra casualidad de la vida. Es Hugh Hefner. Nosotros esa temporada estábamos trabajando con Playboy, haciendo fiestas para la revista Playboy, que era una cabecera del grupo Godó aquí en España. Y dio la casualidad de que Hugh Hefner decidió que iba a celebrar su 80 cumpleaños en diferentes ciudades del mundo. Y una de ellas era Barcelona.
Entonces, bueno, como estábamos trabajando con ellos ya, entramos en la organización de ese evento. Y bueno, muchísima gente. Pero fue una casualidad, básicamente fue casualidad. Pero sí que es verdad que es una de las fiestas, bueno, que son como curiosas, ¿no? El propietario de Playboy. Sí, sí. Qué curioso. Vamos a seguir con la última. Vamos allá. Estar es para organizar esta fiesta. ¿Tuviste que firmar algún acuerdo de confidencialidad? En plan, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¡Hala! Ahí os dejo faena. Buenas noches a todos, corazones. No, fue mucho más sencillo todo eso. Sencillamente fue una fiesta en la que apareció Hugh Hefner. Había una banda de jazz, vino con su hermano. Fue todo como muy polite, como muy de buen rollo. No había mucha gente tampoco. Fue en la Casa Batlló, en los bajos de la Casa Batlló. Uh-huh. Muchas gracias. Y fue todo como muy normal y como muy, ya te digo, muy polite. Pero lo que se ve en los documentales, aquello tan pomposo, aquellas chicas Playboy por ahí, ¿eso era o no? Te aseguro que aquí no fue así. ¿Cómo fue? Aquí no fue. Ya te digo, fue una fiesta de cumpleaños y que evidentemente había muchas de las chicas que habían salido en la revista, en la edición española, en la edición francesa, en algunas ediciones europeas, Playmates. Pero fue una cosa como muy tranquila y como muy de... Muy, bueno, muy más para la prensa, para el fotocall, para, bueno, para dar un poco ya los últimos coletazos que estaba dando Hugh Hefner en esa época. Él vino con sus tres esposas, en esa época creo que tenía tres esposas. Y fue, pues bueno, más una cuestión de imagen que otra cosa. No fue una fiesta salvaje en la mansión Playboy con artistas de cine, no fue nada de eso. ¿Cuáles son las principales diferencias cuando se realizan eventos en Estados Unidos comparado con Europa? Bueno, yo te diría que aquí somos más profesionales, ahora. Ajá. Ahora somos más profesionales que ellos. Yo, claro, te estoy hablando del 90 y finales de los 90 y con unos eventos como muy concretos, que los eventos de eran unos eventos de marca. Sí que es verdad que en esa época había, pues bueno, estaba empezando toda la movida de la música electrónica realmente en Estados Unidos potente. Uh-huh. Y sí que, bueno, eran como fiestas muy cool, la gente era como muy de mucho nivel. El pueblo, digamos, por decirlo de alguna manera, más llano, más bajo, no estaba por la música electrónica, estaba por otros tipos de música. Y en Europa, cuando yo regresé a Barcelona, pues bueno, estábamos muy similares, pero también te digo que a nivel de producción, quizá la producción era mucho mejor la de aquí que la de allí, sorprendentemente. Qué bueno. ¿Y qué papel juegan, por ejemplo, las empresas? Porque una cosa es organizar... Y otra uh-huh. cosa es encontrar los patrocinios. Eso es, yes. Claro. Esa ahí es la, esa es la, como dice, la esencia de que aquello pues se pueda llevar a cabo. ¿Qué papel juegan las empresas que patrocinan los eventos? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscan las empresas en cuanto a la proyección de sus marcas? Bueno, lo que buscan las empresas ha cambiado con el paso del tiempo. Antes, pues bueno, una empresa ponía sus carteles, su publicidad estática, como mucho unas azafatas que daban unos regalos si consumían sus productos, y ahora eso ya no sirve. Ahora hay que buscar una serie de experiencias. Ellos están muy por la experiencia, por atarse a un tipo de gente, a un target concreto, por eso a según qué tipo de festivales, y lo que buscan es, pues eso, la notoriedad dentro de un target. Sí que es verdad que son mucho más profesionales ahora que hace unos años, que saben mucho... mucho más lo que quieren y lo que buscan, y sobre todo están basados, ya te digo, en proporcionar al público experiencias de enganche. Es decir, ya no es el típico acción publicitaria pura y dura de marca. Uh-huh. Van un poquito más allá, intentan que el público, después de haber recibido el impacto visual que antes tenían, ahora se quede enganchado con la marca y continúe con ella. Hace muchos años, directamente la publicidad era demasiado impactante, era directa. Totalmente. ¿Ahora qué buscan? ¿Que sea más subliminal? Ya no subliminal, sino que tú te lleves un recuerdo de la publicidad que has tenido. Es decir, no tanto que te acuerdes que había una pancarta de X, sino que te acuerdes que has tenido una experiencia con esa marca X y que, bueno, que vas a continuar con esa porque te proporciona una serie de sensaciones o básicamente eso. Claro, es que dependiendo de cómo se quiera proyectar, me imagino, un evento... Por ejemplo, un tipo de evento tiene mucho que ver con el tipo de promotor o de la persona que quiera proyectar su marca. O sea, no es lo mismo vender una cosa para uno que para otro, ¿no?
Absolutamente, claro. Cada marca necesita un evento diferente. No es lo mismo hacer un evento para. No es lo mismo hacer un evento como en su momento hicimos con el Marlboro Dance Tour, por ponerte un ejemplo, a hacer ahora, por ejemplo, Desalia para Ron Barceló. No tiene nada que ver. El Marlboro Dance Tour era una cantidad de fiestas con artistas importantes en diferentes discotecas, espacios o sitios, donde todo era marca. O sea, desde que entrabas por la puerta ya te ponían un sello, así por decirlo, ¿no? Y estabas viendo la marca por todos lados. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Desalia porque es lo que últimamente estamos realizando, ¿no? Desalia es una experiencia. Desalia, te vas un fin de semana largo de 4 días a un resort donde hay actividades de día, donde puedes escuchar diferentes tipos de música, donde puedes conocer a los artistas que están allí también hospedados. Es una experiencia. Lo otro es sencillamente un impacto, un shot de marca. ¿Cómo han ido, por ejemplo, evolucionando los festivales en cuanto a la organización e infraestructura? Paso de los de tú, cuando comenzaste, lo más, por decir, lo más sencillo que era en un evento, en cuanto a infraestructura. Lo más sencillo en un evento era un escenario, una cabina, una proyección y barras. Eso es lo más sencillo. Ahora, como tú bien sabes, todos son temáticos. Tomorrowland en su momento hizo un paso adelante muy importante con la configuración de los escenarios y todo lo que pasa de performance, los visuales, el trabajo que hacen técnico, la cantidad de escenarios con los que trabajan, cómo los trabajan, los artificiales. Es decir, ahora mismo la experiencia es Tomorrowland. Yo siempre digo que en Tomorrowland el principal artista es Tomorrowland. El resto son, bueno, está muy bien, pero el artista es Tomorrowland. Y quien vende entradas en Tomorrowland es Tomorrowland, no son los artistas. Hablando de Tomorrowland, ¿cómo se llevan las situaciones en cuanto a accidentes de organización? Por ejemplo, los festivales, como por ejemplo lo ocurrido en Tomorrowland Barcelona en el año 2017. Bueno, eso es una parte del trabajo, es decir, la gestión de un incidente, ¿no? Es decir, lo que tienes que procurar es minimizar ese incidente, lo que tienes que procurar es que nadie se haga daño, lo que tienes que procurar es que un mujer... Lo que tienes que probar es que una vez después de que nadie se haga daño, hayas evacuado y esté todo ok, pues como en el caso de lo que tú comentas, al día siguiente haya un refund de todas las entradas, con todos los gastos de las tiqueteras y asumas eso, cuando en su momento tampoco tenían por qué asumirlo. Yo lo digo así porque había pasado más del 50% del festival y según la ley no hay que devolver las entradas. ¿Ah? Cosa que también te digo que muchos promotores de otras promotoras reclamaron y se quejaron de que se hubiese hecho eso porque eso sentaba precedente. Entonces te digo, esa es la gestión. De hecho, en esa gestión que tú comentas, cuando luego no ha habido reuniones en Tomorrowland, se pone como ejemplo de buena gestión de un incidente, el de Barcelona. O sea, que se ha utilizado eso como algo en pro. Sí. Exactamente. Sí, es totalmente un ejemplo de buena gestión de resolución de un incidente. Es que puede ocurrir un incidente en cualquier lugar. Es que ocurren incidentes en muchos lugares. O sea, piensa, por ejemplo, que tú eres un hombre que sabe de música. Si no se hubiese quemado el Festival de Montreux, no tendríamos Smoke on the Waters, de Deep Purple. Porque narra el incendio de Franz Zappa and the Mothers, ¿no? De su escenario. Eso sucede desde siempre. Tu bola tiene incendios. Lo que pasa es que, bueno, se solucionan en el momento. Ajá. Y muchos festivales tienen incendios. Cuando tú juntas pirotecnia con decoración, eso es una mezcla explosiva. Hay que tenerla controlada, pero es un riesgo, sí hay un riesgo. ¿Has vivido alguno así, de alguna anécdota hace muchísimos años que te haya pasado algo que la gente no se ha dado cuenta y digas, menos mal que nadie se ha dado cuenta, pero hemos solucionado la papeleta? Uf, infinidad de veces. Infinidad de veces han pasado cosas que la gente no sabe lo que ha pasado. Mira, te voy a contar una muy buena. Sí. En un festival... Teníamos el hotel en la plaza, en la calle principal del festival, y tuvimos una huelga de taxis bloqueándonos el hotel. Persiguiéndonos los taxistas o los artistas desde el aeropuerto al hotel, intentando entrar al hotel porque, claro, los artistas iban en coches privados, iban en vans. Sí. O sea, la gestión de eso le hicimos desde el interior del festival, con la policía, escoltando a los artistas, del aeropuerto al hotel, del hotel al festival, del festival. Y tuvimos que hacer un sistema de seguridad propia en el hotel. Pero bueno, eso la gente nunca se enteró, porque como todos los artistas salieron en su momento y a su tiempo, pues ya está. Pero te aseguro que eso es una movida muy, 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 muy grande. La que se podría liar si viene algún artista por ahí. Bueno. ¿Qué crees que ha sido
lo que ha hecho posible que los últimos 15, 20 años, quizás 15, el caché de los artistas haya subido tanto? Y aún siendo así, relativamente, montar fiestas sea rentable. Porque antiguamente, disc jockeys, en aquella época, no cobraban tanto como hace 10, 15 años, ¿no? Ajá. La demanda. Esto es como todos los negocios. Oferta y demanda. Es decir, si tú tienes un artista, si tú tienes un artista como, pues bueno, un buen ejemplo, como David Guetta, ¿no? En estos momentos, David, está en unas cifras increíbles. Estratosféricas. Pero si es un artista que te vende 19.000 tickets, es rentable. Es sencillamente es un tema de rentabilidad, no es nada más que eso. O sea, a veces un artista que te cuesta muchísimo menos, como no te vende tickets, no es rentable. Vale, pero tuvo que empezar algo en un principio. ¿Hubo algo que llevó a que sea eso posible? O sea, para que un artista venda tanto, tiene que haber un punto de inflexión para que a partir de ahí sea algo muy masivo, porque... Bueno, tú lo acabas de responder, porque es un tema muy masivo. Antes estábamos en un punto, en diferentes estilos, pero en un punto muy underground, donde la música electrónica la podías escuchar en clubs y en pocos sitios más. Y ahora vas a estadios, vas a festivales, vas a festivales como Tomorrowland con 450.000 personas, o vas a estadios de 40 y pico mil, de 50.000, y eso es lo que hace que los artistas que congregan a esa gente suban sus cachés. ¿Por qué? Porque realmente es un negocio. Es decir, son los nuevos rockstars. Es lo mismo que si tienes a Metallica tocando. Metallica te va a vender 50.000 tickets, pero si tienes a Guetta y te vende 40.000, es lógico que quiera tener también parte de ese negocio. Lógico. Vamos a hablar de aquí un poquito, de lo que está pasando con la cultura nacional en cuanto a los DJs. ¿Qué ocurre con los DJs o artistas españoles en cuanto a proyección artística? Desde tu punto de vista, ¿qué se puede aportar para que los DJs de aquí tengan la repercusión, por ejemplo, de Guetta, Axwell, otros tantos? Pues básicamente hacer piña y hacer negocio. Es decir, tenemos que aprender mucho de los ingleses, que en esto del negocio musical se ve muchísimo. Ahora mismo, por ejemplo, en Inglaterra, con todo lo que está cayendo, están teniendo subvenciones estatales por todos lados, porque saben que es una industria importante, la de la música en Inglaterra, o en Alemania. Por ejemplo, el otro día estuve leyendo que Berlín, el Ayuntamiento de Berlín, está dando subvenciones a los clubs para que aguanten todo este tema del coronavirus hasta el 24 de noviembre, que les van a volver a dejar abrir. Y aquí somos, pues bueno, pues los que pinchamos o hacemos fiestecitas y bueno, pues tampoco tenemos ninguna importancia. Y cuando hablas con las instituciones te dicen eso, que no eres un sector importante, cuando no es real, porque como todos sabemos y todos sabéis, la cantidad de festivales que se hacen en este país, y ya no os hablo de Ibiza, generan una cantidad de turismo increíble, que es una parte muy importante de la riqueza de este país. Pero bueno, no estamos ni en turismo ni estamos en cultura, estamos en tierra de nadie, con lo cual no tenemos una industria propia, y también es verdad que entre nosotros tampoco nos estamos apoyando como tendríamos que apoyarnos. Entonces, ese es el problema. O sea, tú hablas con cualquier artista extranjero y te va a hablar de sus cinco colegas alrededor que son de su país y que se apoyan. Y la prueba la tienes en cómo en muy pocos años Holanda ha sido un hervidero de DJs, cuando yo soy consciente de que tenemos mucha más cultura musical aquí, cuando tenemos mucha más cultura electrónica aquí y cuando aquí hay un talento increíble. Aquí hay gente muy, muy, muy buena, pero no es reconocida en nuestro país. Mismo David Penn es uno de los mejores DJs o productores de house que hay en el mundo. Sí, sí. Y dicho por Todd Terry, por Roger Sánchez, por Masters at Work, por todos los grandes. Pero en España, David es David, no es la gran estrella que tendría que ser. Y así te podría conectarte un montón de DJs y un montón de artistas. Entonces, quizás si los profesionales que nos dedicamos hace tanto tiempo a esto hacemos un poquito más de piña, el altavoz y la repercusión será para que nos escuchen, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hay que asociarse, hay que colaborar, hay que empujar todos en el mismo lado. Aquí tenemos un poco el rollo este latino, ¿no? El criticar por criticar, ¿no? Y eso es muy malo para todos y es muy malo para el negocio en general. Claro, tú lo has visto, que eres un hombre de mundo y te das cuenta, jolín, con la materia prima que tenemos aquí, con la genialidad que hay aquí, la esencia, lo poco aprovechado que está. Pero fíjate, es que en muchísimos artistas que están en extranjeros y funcionan súper bien, Chus, Ceballos, un montón de gente.
Y luego, cuando tú estás en festivales y a lo mejor tienes algún artista español, como por ejemplo, ayer te comentaba Ismael, ¿no? Cuando hicimos Utopía, que no fue hace 2 años, hace 3. Los mismos DJs y productores extranjeros te dicen, joder, qué bueno este tío, ¿no? ¿Quién es? Claro. Pues por algo será, ¿no? Claro. ¿Y por qué no tenemos nosotros esa industria que promueva y que lance a los productores, que lance a los DJs al extranjero? Pues porque no existe la industria. Precisamente ayer hablando con Ismael Rivas, estuvimos debatiendo sobre la expresión del DJ en cuanto al show que proyecta. ¿Qué es lo que crees que ha pasado para que el espectáculo del DJ vaya más allá que poner música? Bueno, básicamente es lo que te comentaba antes. Ha pasado de ser un artista de un club, que para mí es el hábitat de real de un DJ, y cuando ves si un DJ es un DJ o no es un DJ, cuando le quitas los fuegos artificiales, el CO2, el escenario de 75 metros, cuando le quitas eso, las pantallas de vídeo, los láseres, y lo pones en una cabina pinchada para un club, ahí sabes si es un DJ o no es un DJ. Para mí es eso, ser DJ, hacer bailar a la gente en un club. Ajá. Pero ha pasado al mainstream, es decir, a escenarios, a grandes eventos con un montón de gente. Entonces, la figura del DJ como DJ es la figura más aburrida del mundo. Un tío puesto en un escenario al fondo y que no levanta la cabeza de poner música. Entonces, eso se tiene que vestir de alguna manera, porque si no, no funciona el show. No olvidemos que eso es un show. Entonces, por eso existe todo esto que tú estás comentando, ¿no? Básicamente porque no es lo mismo ver una banda, y vuelvo a mi rollo, ¿no? No es lo mismo ver una banda en directo que ver a un DJ, porque el espectáculo es diferente, es completamente diferente. Y un DJ al uso, o como yo entiendo un DJ de club, en un escenario de una arena, no funcionaría nunca. Entonces el público que va a ver a DJs con más carácter mainstream, no es tan experto musicalmente como los que van a ver a los de club, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Pues yo lo tengo clarísimo. Es decir, sobre todo también, piensa una cosa, suele ser un público mucho más joven. Muchísimo más joven. Entonces, no es un público que haya testado muchas cosas, sino que se deja guiar por el mainstream, es decir, por lo que se anuncia, por lo que sale en las revistas, por lo que sale en los videojuegos, por lo que sale en la televisión. Pero ¿A quién joven le interesa ir a ver, qué sé yo, te vería a DJ Sneak en un club? A nadie. Y es uno de los mejores DJs que yo conozco. Qué rotundo, y es así, ¿eh? Pero qué pena también. Yo creo que es así, no digo que tenga la razón, ¿no? Pero yo creo que es así. Te vamos a poner una pregunta muy especial. ¿Vale? Venga, que ha llegado aquí. A ver quién sale por ahí. Vamos a ver quién sale y luego lo vamos a decir tú mismo. Vamos a ponerlo. ¿Qué pasa, Charlie? Bueno, mi pregunta para ti es esto. En estos momentos tan difíciles, ¿cómo mantienes la inspiración para ser creativo y pensar en el futuro? ¿Cómo va a cambiar todo lo que haces en positiva manera? Bueno. Qué privilegio. Esto lo conocemos, ¿no? Un poco. Hombre, tú, dilo tú, ¿quién es? Bueno, Roger Sánchez, como mi hermano pequeño, aunque parezca más mayor que yo, más joven que yo. Mira, Roger es familia. Roger ya es otra historia. Muchos años con él y es parte de mi familia. Yo en este negocio tengo grandes amigos, muy buenos amigos. Luego tengo algunas piezas que son familia, ¿no? Él es familia, Oliver es familia. Bueno, respondiendo a Roger, que me deja un poco así. Bueno, no es inspiración, sencillamente es un poco utilizar la táctica del, antes hablabas de motos, ¿no? La táctica del motorista, ¿no? Stop and go, ¿no? Hay que parar en un momento en boxes. Ajá. Hay que pensar hacia dónde vas a conducir, cómo vas a conducir, con qué vas a conducir, cómo lo vas a hacer, si cargas más gasolina o no cargas más gasolina, o qué es lo que haces. Y creo que la inspiración llega, pues, a base de pensar mucho, de trabajar y de intentar ver un poquito más allá del árbol que tienes enfrente, sino intentar ver el final del bosque, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora. Básicamente es eso. Ya lo acabas de decir, que tienes muy buena relación con Roger Sánchez y con otros tantos también profesionales. Has viajado muchísimo en avión con ellos. Habrás pasado anécdotas de todo tipo. Si te apetece y nos quieres contar alguna, estaría muy agradecido. Algo que te haya pasado así curioso con Roger o con algún otro. Mira, para que veas un poco cómo es Roger, ¿no? Cómo es Roger.
Estábamos en Granada, en una fiesta, en la Mae West de Granada, y teníamos que ir a San Sebastián, creo que era Bataplan. Bueno, seguro que era Bataplan, porque era San Sebastián a Bataplana. Entonces teníamos, no había vuelo directo y teníamos que escala a Madrid. Cogimos el último avión que salía de Granada para Madrid y luego el de Madrid que iba para San Sebastián. Entonces en Madrid, en la terminal, cambiamos de avión y bueno, pues con Roger viajamos en business, por supuesto, y llegamos que habían cerrado el vuelo. Entonces nos estaban esperando a nosotros para que entrásemos en el avión, porque bueno, como íbamos en business, pues estas cosas tienes, ¿no? Es una de las partes de volar en esto, porque te pueden pasar estas cosas y si no volas de esta manera no hubiésemos llegado a San Sebastián a trabajar, ¿no? Entonces en la puerta del embarque había una pareja de chicos jóvenes, un chico y una chica, que les habían cerrado el vuelo y no les dejaban entrar, aunque nos estaban esperando a nosotros. Entonces llegamos y íbamos a la carrera, íbamos con un asistente de Iberia a la carrera para llegar a la puerta. Cuando llegamos a la puerta, nos paramos y vimos que a nosotros nos dejaban entrar y que a ellos no les dejaban entrar. Entonces Rocío me dijo, ¿esto qué está pasando, hermano? Ajá. No sé, preguntamos, no, es que no pueden entrar, ¿por qué? Porque no, el vuelo está cerrado y no pueden entrar. Y nosotros, no, ustedes sí, ¿por qué? Pues porque ustedes van en business. Entonces Rocío dijo, bueno, pues si no entran ellos, no entramos nosotros. Y no va a salir el vuelo, porque yo voy a hacer que no salga el vuelo. Y entramos los cuatro. Wow. Wow, estas son las ventajas, ¿no? De estas cosas, pero claro, se utilizan en pro de otras personas. Oye, pues qué, claro, es que, qué corazón, ¿eh? Pero, sí, la verdad es que es, bueno, es un poco así. Qué bueno, qué bueno. Ahora que hablando del principio y de un poquito de la esencia, ¿no? De que puede tener Roger y muchos otros artistas que dentro del panorama, cuando se ven desde fuera, pues bueno, lo que hace la frialdad y el desconocimiento es que se vean artistas muy lejanos, muy estirados, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué artistas que digas que parezcan que son un poquito estiradetes desde fuera, tú crees que tienen muy buen corazón y que tú las comprobamos? David es encantador, Guetta. Con todo lo grande y lo que es súper buen tío. Martin Solves es un encanto de persona. Él es como muy francés, muy parisino, ¿no? Como muy distante y tal, pero él es un encanto de persona. Todd Terry es con esa pinta de malote que tiene Coney Island, negro y tal, es un trozo de pan. Bueno, la verdad es que muchos de ellos. Muchos de ellos. Nos podríamos sorprender, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, os sorprenderíais. Os sorprenderíais mucho, aparte. Desde tu punto de vista, para aquel DJ o productor que está comenzando y quiere proyectarse, ¿cuáles son los pasos adecuados para poder desarrollar de forma objetiva su carrera y de esta forma poder alcanzar sus objetivos en forma de éxitos? Mira, un DJ es básico producir. Yo sé que son dos cosas completamente diferentes, ¿eh? Porque conozco DJs que no son productores y son DJs maravillosos, pero no van a tener el escaparate necesario como para poder crecer. Entonces hay que producir, ¿no? Lo importante es producir mucho, sacar muchos temas. Hoy en día es básico estar muy, muy, muy presente en redes sociales y hacerlo muy bien. Eso sí. Yo no soy muy amigo de las redes sociales. Como has visto, tengo problemas incluso para poner el teléfono. O sea, no solo te digo eso. Pero hay que estar presente. Es básico. Esa es la herramienta number one ahora mismo. Producir, estar presente en redes, trabajar mucho, ir a ver a muchos DJs, ser un poco coñazo con los DJs y traerles tus producciones, enseñárselas, ajá, y dárselas, ¿no? Que es algo que también que parece que a los DJs les pueden molestar, pero nunca les va a molestar. Porque si tú eres DJ, quieres tener música. Y ajá, si puedes tener música que nadie puede tener, mucho mejor. Porque eres tú quien tiene esa primicia, ¿no? Y yo creo que básicamente esos son los pasos. Estar muy presente en redes, producir mucho, dar mucho el coñazo en las cabinas, intentar trabajar mucho, y si tienes la gran suerte de que un club de medio referencia apueste por ti y te dé un espacio como residente, pues esa es la vida, no hay más. Y mucha paciencia, ¿no? También. Claro, pero eso es en todo. ¿Qué trabajo no, para triunfar no necesita paciencia? Dime uno, ninguno. Es que sabes. Bueno, sí, influencer, pero eso no es un trabajo. Muy buena. ¿Sabes lo que ocurre? Que
el ser DJ es un hobby para muchos, porque es un hobby. Claro. Y parece ser que cuando uno intenta hacer algo, se lleva una decepción, porque espera tener expectativas, se crean unas expectativas, ¿no? Y lo peor de todo, me imagino, en esto, es crear expectativas, porque luego las decepciones vienen por sí solas. No sé, no sé si me explico pero bien. Pero Julio, las expectativas son muy buenas. ¿Sí? Tener expectativas, tener ambición es muy bueno. Uh-huh. Hay que tener ambición cuando tú quieres llegar a ser un profesional importante de esto. Hay que tener ambición. La ambición es muy buena, es muy buena compañera. Lo que pasa es que tienes que saber gestionarla. Uh-huh. Y tienes que saber que la ambición conlleva mucho trabajo, mucho tiempo, muchas horas en el estudio, muchas horas escuchando cosas, muchas horas dándole el coñazo a la gente, como te decía, muchas horas en las redes. Es trabajo. Nadie llega a lo más alto porque sí. Claro, que es eso, ¿no? Y hay que explicarlo y ser un poco, y desde tu punto de vista, porque tú has visto, ¿no? Fíjate el ejemplo de, hablamos mucho de él, pero para mí es quizá ahora mismo el más potente, ¿no? O el que puede generar más negocio, ¿no? Guetta. Guetta empezó repartiendo flyers. Él no era ni DJ. Y cuando acaba de repartir los flyers en París de las fiestas, se iba a la cabina con el DJ a aprender. Mira dónde está. Pero eso es constancia. Se ha hecho a sí mismo. Totalmente. Y yo me acuerdo las primeras épocas del Family and Famous en Pachá, que David se iba al puerto a repartir flyers, a hablar con la gente para que la gente viniese, y hacía las relaciones públicas, y estaba por su fiesta, y a raíz de ahí fue cuando él empezó a ser grande. Entonces, esto de lo que dicen, lo que se comenta, es que para poder llegar arriba lo más importante es tener un padrino. Bueno, eso la mafia es guay, sí. Pero me entiendes, ¿no? Nah. Que se dice mucho. A ver, evidentemente, si alguien apuesta por ti y es alguien reconocido, lo tienes más fácil. Pero también te digo que alguien reconocido no va a apostar por ti si lo que hay no es, porque la gente tampoco es tonta. Aquí tenemos una sección que se llama cadena de preguntas, ¿vale? La persona que estuvo ayer con nosotros te hace una pregunta a ti hoy. Y a ti te va a tocar hacer una pregunta a la persona que va a estar mañana. Ayer estuvo con nosotros, como bien sabes, ya has comentado, Ismael Rivas, ¿vale? Un crack. Te pregunta lo siguiente. ¿Cómo piensas afrontar este desafío que acaba de presentar el coronavirus para poder seguir ejerciendo tu profesión de management y colocando a artistas en festivales? ¿Cómo vas a afrontar este reto? Bueno, un poco lo que comentabas antes, ¿no? Pensando en un futuro más largo. Es decir, en lugar de pensar en la inmediatez, que no es posible, y hay que ser consciente de lo que es posible y lo que no es posible, pensar en un futuro a largo plazo. Entonces, pues bueno, ya estamos preparando cosas para el 2021, ya estamos trabajando con festivales del 2021, con clubes del 2021. Muchas de las cosas que teníamos este verano y que no van a suceder, pues no las hemos cancelado, sino que las hemos pospuesto para el 2021 y van a suceder en el 2021. Y luego también, pues bueno, viendo otras líneas de negocio que tienen que ver con el clubbing y con los festivales, pero que son más tecnológicas y que están enfocadas, que eso es algo que ya te contaré un poquito más adelante otro día, sí. Están enfocadas con el tema sanitario, ¿no? Uh-huh. Medidas que van a hacer que posiblemente podamos tener más capacidades en los clubs, más capacidades en los festivales, y bueno, trabajando en eso. Lo que hay que hacer es, lo que decíamos antes, no parar de trabajar, ¿no? Darle a la cabeza, pensar. Y si ahora mismo no puedes trabajar, piensa en qué puedes hacer dentro de X meses. Porque esa energía que vas a desgastar en decir, ahora no puedo hacer, ahora no puedo hacer, no puedo hacer, es mejor pasarla al qué haré de aquí unos meses. Básicamente es eso. Yo te considero una persona, por lo poco que nos conocemos, que además me alegro mucho de poder conocerte ahora mismo, que le encuentras solución a las cosas. O sea, no te lamentas. No sirve eso, ¿no? ¿Lamentarse? Si no. Es que no sirve para nada lamentarse. O sea, te lo digo por propia experiencia de mi vida, ¿no? Yo he tenido golpes en mi vida siendo muy joven, importantes, y no sirve de nada lamentarse. Tienes que, como decía uno de mis, durante un tiempo estuve boxeando, como decía uno de mis profesores, decía, no gana el que cae, gana el que, no, o sea, no gana el, no pierdes por caer, pierdes por no levantarte. Y eso es así. Claro, si te caes pero te levantas, sigues. Claro. Entonces, esa tiene que ser la filosofía, creo, que hay que aplicarle a la vida. Mañana va a estar con nosotros Fran Lenaers, un grande de la un música. Un grande, histórico. Sí, sí. Pues te toca preguntarle algo. ¿Qué le preguntarías a Fran?
Bueno, Fran era le llamaban el Larry Evans de España, ¿no? Del Paradise Garage, ¿no? Aunque yo creo que era un poco más Mike Pickering, ¿no? De Hacienda, ¿no? Por lo que hacía, era más ese rollo, ¿no? Que sí. de Larry Evans. La pregunta es, pues mira, con ejemplo de esos dos grandes DJs en dos grandes clubs, que los DJs eran quienes levantaban esos clubs, en gran parte, y la gente asistía a esos clubs porque estaban esos DJs de residentes, ¿qué piensa él de la pérdida de importancia de los residentes en las salas? ¿Por qué el residente ahora no es lo importante cuando siempre ha sido lo importante? Wow. ¿Por qué necesitamos artistas invitados en un club? Wow. Qué bueno. Qué buena pregunta. Esto da para debatir, ¿eh? Mucho. Da para mucho. Debatir, ¿eh? Mira, yo siempre digo una cosa, Julio. El éxito de un club, o sea, si yo tuviese un club, el éxito sería que la gente viniese a ver a mi residente. Ese es el éxito de un club. Se hablaba, ¿no? De la filosofía de club, ¿no? Hace tiempo. Claro, eso sucedía. Yo me acuerdo perfectamente la época de La Terraza, ¿no? Uh-huh. La gente iba a ver a Sergio Manricio. Tú podías llevar a quien quisieras, y te lo digo porque yo programaba ese club. Ajá. O sea, yo he trabajado con David Morales, con Roger, con Ángel Moraes, sí. Con Todd Terry, bueno, todo lo que había grande, con Bob Sinclair. Pero la gente, o sea, yo alucinaba que a veces estaba en la pista y escuchaba, oye, ¿y Patricio cuándo va a pinchar? Eso es lo más grande para un club. Wow, claro. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Por qué? Pues se la vamos a transmitir de tu parte. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu lección de sabiduría y experiencia en esto, porque mucha gente no la conoce. La experiencia se gana con la edad. También. No más. También. Pero sí que es de agradecer que en este programa han pasado, en su mayoría, por supuesto, como somos colegas de profesión, mucho DJ, productor, claro. Pero tu punto de vista es clave porque es el nexo de unión entre la gente, el público y el artista. Sin ti sería muy, muy difícil, ¿no? Bueno, nuestro trabajo, yo siempre digo lo mismo a mi equipo, ¿no? Nuestro trabajo es tener dos clientes. Un cliente es el artista y otro cliente es el club. Y tú tienes que hacer que los dos clientes estén satisfechos y estén contentos. Ese es nuestro trabajo. Qué bien, qué bien. Siempre a todo el mundo, para finalizar la charla, les pido un consejo. Un consejo para sobrellevar mejor estos días de confinamiento. ¿Tú qué le dirías a los que nos están viendo? Yo el consejo es, bueno, el Ismael dio un gran consejo, música, música y música. Uh-huh. Y dejarnos de otras tonterías, de intoxicaciones de noticias y de lamentarnos y de que todo está mal. La música es alegría, la música es cultura y yo estoy con Ismael. Música, música y música. No estoy con lo del reggaetón porque no puedo con él, pero estoy con música, música y música. Vaya, ahí la has lanzado, ¿eh? Ahí la has lanzado. ¿Por qué no puedes con el reggaetón? ¿Por qué? Porque creo que es la involución de la música. Creo que el reggaetón es volver a estados muy primarios que habíamos abandonado. Entonces, yo que creo que haciendo diferentes estilos de música y me gusta la historia de la música, uh-huh. Escucho cosas desde espirituales negros a lo que luego fue el soul, el rhythm and blues, la evolución al funk, la evolución... Creo que estamos volviendo atrás. O sea, son ritmos básicos con letras absolutamente incultas. ¿Y por qué le gusta tanto a la gente joven? Porque es fácil. Porque no hay que pensar. Eso es como, ¿por qué la gente no indaga en música antigua? Porque ahora lo tienes, toda la música del mundo la tienes en tu bolsillo, en el móvil, en Spotify. Uh-huh. Yo cuando era joven me levantaba por la mañana los sábados y me iba a todas las tiendas de discos que había, pues en de la Rambla, en la de Hospital, en la zona de Ramblas, a ver discos y a escuchar música. Y tenía un interés por aprender. Ahora no tienes interés porque como es el móvil, ¿qué interés tienes? Claro, claro. La inmediatez, ¿no? Eso es que lo que ha hecho es... Exacto, exacto. La inmediatez es la desidia. Ese es el problema. Lo fácil no es atractivo. ¿La música se ha convertido en un producto fácil? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Tú piensas una cosa, ¿cuántas producciones hay a la semana? ¡Uf! ¿En qué género? En la electrónica. Te vas a Beatport y hay miles. Miles. Miles y miles. Y te diría que hasta cientos de miles. Sí, sí. ¿Vale? Antes una banda, ¿cuánto tardaba en hacer un disco? Claro, un año. Mínimo. Uh-huh.
Sí, sí. Pues ese es el problema. Ahora cualquiera en su casa puede hacer música. Lo cual no quiere decir que toda la música que se esté haciendo sea música de calidad, sino todo lo contrario. Que para encontrar música de calidad de verdad tienes que buscar mucho, mucho y mucho. Y en la masa es donde está el problema. Claro. Aunque se siga haciendo música muy buena, Se hace música muy buena. Pero no te llega porque queda tapada por la cantidad de música mala que hay. Claro, o sea que la oferta que hay hoy en día, hay muchísima oferta que eclipsa lo verdaderamente bueno que puede haber detrás, ¿no? Correcto. Claro, claro. Es que, bueno, uno más uno son dos, y es así, de claro. Entonces, claro, visto así. Y luego, ya te digo, o sea, todas las majors, las multis, uh-huh, apuestan por lo que el público quiere, porque lo que hacen es, bueno, pues yo siempre digo que uno vende Coca-Cola, el otro vende Pepsi y vende Fanta. Entonces, no vas a encontrar un vino de puta madre ahí, porque no es así. El secreto puede estar en la exclusividad de los DJs, por ejemplo, a la hora de pinchar, ¿verdad? También en ese caso, ¿no? Exclusividad. Completamente. Porque lo que no puede ser es que tú estés viendo el Awakenings, por ejemplo, o cualquier otro festival, y estás haciendo Shazam, y estás viendo, y estás en este instante, el tracklist de todo, y tú lo puedes pinchar cualquier usuario al día siguiente haciéndote una sesión. Eso no está bien, ¿no? Bueno, no va a pinchar igual porque también hay una función de técnica y de sabiduría de que no uno más uno son dos, sino que a veces tienes que hacer uno más tres para que luego sean y luego vuelva al cuarto, ¿no? Sí. Que esa es la gracia de ser DJ, ¿no? Mirar la pista o mirar el escenario y decir qué es lo que está pasando, qué es lo que necesito hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que cualquiera ahora mismo tiene acceso a cosas, tiene acceso a todo. Entonces, eso devalúa a las cosas. Es decir, si todos pudiésemos tener un Ferrari, Ferrari no sería Ferrari. Claro. Y yo en eso, por ejemplo, una de las personas que tengo mucha admiración, tengo mucha amistad con él desde hace veintitantos años, es Simon Dumour, de Defected. Uh-huh. Simon siempre ha hecho lo mismo, con muchísima calidad, trabajándolo, un producto acojonante, y sigue teniendo sus rendimientos. Sigue teniendo sus rendimientos. O sea, Defected en Ibiza funciona súper bien, pero es que funciona en Ibiza y funciona en el mundo. Y ya no te digo ahora con el proyecto de Glitterbox, ¿no? Claro. Que es como darle la vuelta y volver para atrás y te das cuenta de que tal como lo trata, de la manera que lo trata, cómo lo enfoca, a quién invita, cómo lo hace, la escenografía que está trabajando, es un producto super premium y por eso le funciona como le funciona. Pues lo cuida con cariño. Pues ahora te voy a resumir una idea que tuve hace un tiempo, hace 2 o 3 años. Y escribí un proyecto sobre cómo reconvertir un poquito la industria de la filosofía de club. De las discotecas, para que la gente cuando fuera a una sala pudiera escuchar la música por primera vez, que nunca jamás en su vida hubiera escuchado esa música en ningún otro lado, que era hacer en cada sala un estudio de grabación y que el propio DJ con algunos productores generara música, aparte de remixes, bootlegs, etcétera, pero que por temas conocidos, exacto, ¿no? Pero que toda la música que se pone ahí sea exclusiva de ese local y que no se pueda comercializar en ningún lado. ¿Tú cómo ves esa idea? Bueno, veo complicada de producción, de entrada. Sí. Es complicada de producción. Y segundo, creo que es muy buena idea, pero creo que a nivel comercial sería muy underground. Es decir, no ibas a tener 2.000 personas por eso. Ajá. Pero evidentemente sería algo muy especial. Yo estuve trabajando una época con la gente de Naked Music en San Francisco. Ajá. Y con Home Records, y un poco era eso, la música que tenían ellos no tenía nadie más, exacto, era su música. Exacto. Y si querías escuchar esa música, o tenías que escuchar a Miguel Mix, o a Quanout, o tenías que escuchar a Andy Cadwell, o tenías que escuchar a Maurice Avilés, o a Lisa Shaw, porque no había más, eso era lo que había. Y solo lo tenían ellos. Qué bueno. La exclusividad, eso es lo que hay que intentar reencontrarse, ¿no? Esa es, claro, dar el valor a la compra de música, otra también, yo creo. Y a la pieza en sí, a la pieza musical, porque hay un derrochar ingenio, tiempo y mucho amor por lo que están creando, y eso se ha perdido. Pero bueno. Totalmente. Bueno, pues ha sido un placer poder contar contigo. Igualmente, Julio, un placer. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Y a ver si nos vemos y nos damos un abrazo. Seguro que sí, en breve, seguro que en breve. Eso espero. Venga, hablamos. Cuidaos mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues sobran las palabras para poder definir lo que acabamos de saber y de conocer. Yo estaba seguro, y además que era así, de que la charla que íbamos a tener con Carlos Gascón hoy iba a ser muy interesante. Muy interesante porque hemos sabido muchísimas cosas. Y la rotundidad que ha tenido las palabras a la hora de poder pensar es que esto es así. Y además es que emplea una lógica aplastante en cuanto a la definición de todas las cosas que dice. Cuando uno hace una serie de cosas y ve el resultado, aquí lo tenemos. O sea que con Carlos Gascón es un verdadero placer. Ya mismo estoy pensando muchas de las cosas que hemos hablado y me da que pensar y de cavilar, ¿no? Me imagino que vosotros que también estáis aquí estaréis pensando y diciendo, wow, lo que acabo de escuchar. Pues no es así como yo me pensaba. Y el trabajo que hay detrás es otra cosa que yo creía. O nos han vendido las cosas como no son realmente. Es más sencillo de lo que parece, pero claro, el hacer que sea sencillo es porque detrás hay un trabajo muy profesional. Muy profesional y un buen hacer, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo, muchísimo la contribución a De Casa a Casa de Carlos Gascón. Bueno, ahora llega vuestro momento, el momento de que la música la pones tú. ¿Cómo os habéis quedado con el mensaje de Roger Sánchez? Vaya sorpresa, ¿eh? Os hemos dejado aquí. La verdad es que es una pasada poder contar. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros que cuando comenzamos la aventura esta, De Casa a Casa, que una de las personas que iba a preguntar a un invitado iba a ser nada más y nada menos que Roger Sánchez? Vamos a poner, vamos a ver, temas vuestros. Ya sabéis que esto ha ido evolucionando, ¿eh? Todo aquello empezó por alguien que puso un mensaje al número de WhatsApp para adivinar el nombre de un tema. Y luego se me ocurrió, bueno, pues vamos a hacer que pongáis vosotros la música. Y luego, pues lo de siempre, vuestras mezclas y hasta vuestras producciones. Pero es que ahora ya van los documentos sonoros. Cuidado, ¿eh? Que aquí hay mucha, mucha cosa hoy. Vamos a escucharla. Sabes, una semana más, número uno aquí en Rockola. Qué buen tema, ¿eh? Pues vamos a tener a Miguel Serna aquí en De Casa a Casa también. Sesión directamente de Rockola. Qué bueno. Mañana va a estar con nosotros Fran Lenaers. Ya sabes, un saludo de Miguel. Una semana más, número uno. Ya sabes, comienza el futuro. Feliz de año nuevo. Qué bueno, ¿eh? Poder escuchar estos documentos sonoros. Es como que te transportas allí en ese momento y lo vives. Aunque la calidad de sonido, que para mí no es lo vital, que también lo es, por supuesto, lo que quiero es transmitiros esa esencia de esos momentos, de esos instantes. Pues no, todavía no podemos decir, ¿vale? Pero gracias, os tengo que decir que es de agradecido. Cumplir el hecho de que muchísimas gracias a todos los que han colaborado en De Casa a Casa. Luis de Remember Paradise, amigos míos que me han dicho, oye, habla con este, con tal, que vamos a poder conseguir. Y sobre todo también agradecerle la labor que ha tenido Luis Bonías para poder ponerme en contacto tanto con Miguel Serna como con otros, con Paco Osuna. Es un agradecimiento y estamos para eso, para sumar. De hecho, hablábamos de ello el otro día. Tenemos que colaborar más entre nosotros. Tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena. Y esto se está haciendo posible. En la familia De Casa a Casa no solamente sois vosotros, somos todos. Somos todos. Y esto hace que sea realidad. Y espero darnos noticias pronto, pronto, muy pronto, sobre con quién vamos a contar también aquí en De Casa a Casa. Guapo este disco, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Es nuevo esta semana.
y me gusta mucho. Bien, ayer fue viernes y ayer aquí en Gran Velvet tuvimos la gran final del Campeonato de Cataluña de Disc Jockeys. Estuvieron aquí actuando Julio Posadas, Ricardo F de Chasis, Fran Trax de Scorpia, José Miguel, Cambio Man y DJ Bailo. Además también estuvieron Juan Carlos, Paco Pil y Chimo Bayo, y todo presentado por ese monstruo que es Jordi Clas. Bien, pues hablando de Disc Jockeys, debo comentarte que el próximo 18 de mayo va a estar aquí un personaje muy importante dentro del mundo de la música y de los Disc Jockeys que se llama Boy George. Para más datos te diré que Boy George era el cantante de los Culture Club, es aquel tío que se viste de mujer y se pinta los labios, ese pedazo de torpedo. Va a estar aquí el próximo 18 de mayo, no te lo vayas a perder, aquí en Gran Velvet. Oye, escucha la cara B de New Limit, mira qué guapa. Sí, ¿cómo os habéis quedado con este documento? Quien habla es Ricardo Emerick, Ricky DJ, de Gran Velvet. Además que todos los artistas que ha dicho, y entre ellos también un servidor que pasó por aquellos años por esa magnífica sala. Buenas noches, caseros, caseras. David Enrique Calzado desde Bilbao. Gran entrevista la doy también, como siempre. Nada más que añadir que dar las gracias a Julio Posadas por brindarnos estas grandes noches, grandes entrevistas, grandes momentos, mucha cultura musical. Y nada, aquí vengo como otra noche más pues a presentaros un temazo. En este caso no es de un productor afín a mí, sino que es una producción mía que hice ya hace ya pues cuatro añitos, creo que fue, sí, cuatro añitos más o menos. Producción trans. Con Cubase hace ya, pues eso, hace muy cuatro bien. Veranos así en Galicia. Y nada, melodía pura y dura, sentimiento y del rollo que me gusta a mí, rollo uplifting de trans. Y nada, espero que os guste. Y nada, seguir fuertes, seguir adelante, que ya va quedando mucho menos familia. Así que nada, abrazo para todos y os la dedico a todos vosotros. Espero que os guste. Gracias. Vamos a ello. De vuestra cosecha, música hecha por vosotros también. Aquí ponemos todo lo que presentáis, lo que me enviáis. No digo que no a nada, incluso hasta el acompáñame. Eso también lo ponemos. Alberto Ruiz dice, el problema del trance en España, ese tema hay que tocarlo. Antonio Archano dice, el saber venderse. Me imagino que os ha encantado la charla que hemos tenido con Carlos Gascón. Eso saca muchas dudas de muchas cosas que ocurren detrás de las bambalinas. Tonino dice, Julio, un love con Cubase. Hombre, es que la cabra tira al monte. A mí Cubase, cuando me hablan de Cubase, yo ya me deshago. Miquel Oñatitevia dice que música de fondo cuando la entrevista estaría bien. Es un programa dedicado a la música, ¿no? Sí, por supuesto que es un programa dedicado a la música, es lo que nos une. No pongo música por debajo porque para mí lo más importante son las palabras. Y si conoces este programa, verás que es así. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí, de verdad, te lo agradezco de todo corazón. Pero creo que quiero que se salga de lo común, del típico streaming de DJs. La música la pongo un poquito por debajo, pero hago caso a la conectividad, sobre todo a la conectividad del teléfono. A veces no tenemos buenas conexiones, sobre todo como estamos pasando estos días, y se entrecortan las llamadas. Si pongo encima música por debajo, no se escuchará. Y para mí lo importante son los documentos hablados, lo que tiene que decir la gente. Que para eso tenéis muchísimos programas de música que seguro que no defraudan. ¿Cómo suena esto, Bayo? Ángela dice que no creo que sea lo suyo, perfecto sin música. Cada uno tiene sus formas de hacer, ¿no? Yo os agradezco vuestras sugerencias.
Fran Rodríguez, lo que estoy aprendiendo con él, con cada programa. Pues yo también, de verdad, ¿eh? Estoy aprendiendo muchísimo. Hoy he aprendido una barbaridad. Eladio García dice, Julio, te faltan algunos de la Ruta Valenciana. Vicente Mafia, por ejemplo. Bueno, os comento. He hablado con muchísimos, ¿vale? Y Vicente es un gran amigo, le aprecio muchísimo. Cuando todo esto termine, porque ya el confinamiento se empieza a levantar y el programa será semanal, voy a contar con todos y cada uno de ellos. Pero hay algunos que no pueden por problemas, ¿eh? Problemas personales que no pueden. Pues está por aquí Carlos Gascón, Charlie para los amigos. Está por aquí, no sé si estará viéndonos. Le mandamos un saludo muy grande. Y si lo está, aprovechar la ocasión para poderle preguntar cosas que se han podido quedar en el tintero. Hombre, Miquel, pues me alegra muchísimo saber que te he convencido. Enhorabuena por el programa, de eso se trata, ¿ves? Eso es lo que yo quiero, esa es la esencia de Casa a Casa. Atraer a personas que no sabían que existíamos y que les guste. Asier dice temón, Iker dice arriba, vamos. Hombre, Chito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chito de Melero. Eso es exactamente ver cómo aprende la gente con tu programa. Para mí creo que es lo más importante. Pues el hermano de Chito de Melero, César de Melero, va a estar este próximo domingo aquí en De Casa a Casa. La cultura es vida, ¿verdad? Claro que sí. Pues ahora os voy a... Me habéis escrito aquí. Hola, Julio, te dejo un fragmento para la sección de documentos sonoros. Es de la cinta de la inauguración de la discoteca Coliseum, en septiembre de 1993. Te quiero felicitar por el programa, una gran iniciativa para conocer mejor la historia de nuestra música electrónica a través de sus protagonistas. Un saludo desde Barbastro. Vamos a ponerlo. Hola, soy Ismael de Barbastro y voy a poner un pequeño trozo de la sesión de inauguración de la discoteca Coliseum de Almudévar en el año 1993. Sonido que viene de micro, no de móvil, pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Hombre, está entrando un tema de la cosecha propia. Toma ya, chasis arriba, qué bueno. En Coliseum, en septiembre del 93, qué bueno. Muchísimas gracias. José Antonio dice, no sé si aprenderemos, pero es una gozada conocer más de este entorno. Os puedo garantizar que hay muchas personas que nos están viendo, muchas, que les ha vuelto a picar el gusanillo este de volver a tener una controladora, por ejemplo, y pinchar. Teresa Capel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por enseñarnos tanta cultura musical y personal. A ver, yo enseñar no enseño mucho. Los que enseñan son todos los invitados, ¿eh? Y vosotros también, aportando estas cosas que estáis haciendo al número de WhatsApp. Echasis arriba, este tema lo hice con Ricardo F. Realmente en el año 93. Y la voz de Chasis, pues la tuve que decir yo. ¡Chasis, arriba! Tienes que explicar cómo hiciste esto, Julio Posadas. Aquellos años eran años de esencia y de creatividad, ¿eh? De verdad que sí. Qué bueno, ¿eh? Qué
bien, ¿eh? Esto de Coliseum, ¿eh? Vamos a poner otra cosa vuestra, vamos a ver. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Julio. El siguiente tema que quiero presentar es de la formación Hipnopedia. El tema en cuestión se llama Pylorus. Y bueno, es de esos temas de brazos arriba y flipar, ¿vale? Espero que lo disfrutéis un montonazo. Soy Josep de Badalona. Yo creo que este tema es de esos de final de sesión y de toda la gente flipando. Venga, hasta ahora. Vamos a escucharlo, vamos a ver qué tal. Soy Nua, dice que yo soy uno de ellos. Hasta ahora lo tenía medio abandonado. Y gracias a ti, Julio, vuelvo a escuchar música. ¡Qué bien! Esto me llena muchísimo. No os lo podéis ni imaginar. Que esto que hemos hecho, esta labor que llevamos haciendo desde el primer día, llevamos 48 ya seguidos, sirva por lo menos para despertar esa pasión que teníais ahí dormida. Porque de la música nunca se sale. Nunca se sale de la música. Muy bueno esto que suena, ¿eh? Esto a Santi le gustaría, ¿eh? Que lleva un poquito de ácido, ¿eh? Susana López, aquí hay mucha gente con grandes conocimientos y sabiduría. Cada día se aprende algo. La verdad es que hay mucho nivel, cierto. Yo os puedo garantizar, y no me canso de decirlo, que este chat está lleno de nivel musical, de muchísima cultura musical. Fran Rodríguez dice, Julio, no sabía que pasaste por Linares. Por la piedra, pues sí, tengo familia allí, mi segunda casa. Pues claro, yo estuve pinchando bastante a menudo en la piedra, en el after. Bueno, habían dos salas y en una se ponía breakbeat y en otra techno. Y estuve compartiendo cabina muchas veces con Cristian Varela. Y Javi Moraga también, le mando un saludo. Pues ya podéis al número de WhatsApp 665-247038 hacer las preguntas que queráis a Fran Lenaers, que yo creo que vais a tener. Yo voy a explayarme mañana, voy a hacer unas preguntas relacionadas también con el mundo de la producción musical, cómo podían hacer esas melodías, esas bases avanzadas a su tiempo, porque yo cuando escuchaba Interfront, Megabit, todo aquello, vamos, una de las razones precisamente por lo que yo me dedico a la música es por haberlos escuchado a ellos. Dice Soinua que Asier Aguirre Herrera, jaja, cuando empezado el programa lo estaba escuchando con la hija, 2 años. Sonaba el de casa a casa y se enfadaba porque hablaba Julio. Cállate, hombre, ya decía. Qué bueno. Xavi Ortiz dice que le ha pasado volando hoy el programa. Fabrizio dice, Julio, de esta iniciativa vas a recoger buenos frutos. Yo ya he recogido lo que quería, que era acompañaros. Esto era, en definitiva, la esencia de hacer esto. Acompañaros, ayudaros y que os haya gustado. Eso es lo que yo quiero. Y luego continuaremos ya de forma semanal. Hay un documento que creo que viene ahora, no sé si viene ahora o viene luego, pero vamos a ponerlo, a ver qué es. Buenas noches, Julio, soy Carlos de Hospitalet y hoy os dejo una mezcla del maestro Tony Verdi en Florida Centro 35 en el año 1996. Espero que os guste a todos. Buen fin de semana y un fuerte abrazo a todos. El maestro Tony Verdi, qué bueno.
Es imposible, ¿qué puede ser Megabit? Dice Miguel Ángel. Óscar Pareja dice una cosa que es muy cierta. La compañía que nos ha dado y conocer este chat ha sido lo mejor del confinamiento. Sí, lo reconozco y es así, ¿eh? No, no os podéis imaginar la de risas que me he hecho después en el sillón de aquí atrás cuando vuelvo a revisar el programa. Santi San Martín dice, Ozu, Florida 135. Bueno, bueno, qué bueno. Joan Cisa dice, hoy ha vuelto a salir el bosque. Hombre, Manu, ha sido algo imborrable para nosotros. Rubén Panadés dice, el poder de las ideas y plasmarlas. Tela lo que mola el rollo, dice Luis del Pino. Oh. Qué recuerdos en la Wonder, ¿eh, José? Claro que sí. Cómo me gusta leeros y daros protagonismo. David Casani dice, yo no bailo, pero siento. Tonino dice, J, puntos suspensivos, ¿qué tema? Ahora mismo todos los que estáis sois la familia auténtica de Casa a Casa. Claro que sí, me alegro muchísimo. Vamos a ver si ese documento sonoro que va a traer cola, va a traer cola, ya la trajo en su día y lo vamos a ver si es este que viene, vamos a ver. No, este no es. Hola caseros, caseras, aquí Rubén de San Adrià. Hoy os vuelvo a traer un documento histórico. Sí. Si ayer nos fuimos al chasis, hoy nos vamos al área. Ah, no, este, vale, vale. Año 2000. También. Fiesta de tributo al Concord. Y tras toda una noche de poner Remember, David, con ya temas actuales, nos pedía tema tras tema, que le hicieron falta unos cuantos, nos pedía que nos fuéramos a casa, que se había acabado. Pero claro, ¿quién se quería ir del área? Nadie se quería ir del área, ni con las luces encendidas, ni nada. Todas las noches eran especiales en el área, no hacía falta ninguna fiesta así especial de tributo a nada. Bueno, pues aquí os dejo haciendo cortecitos de todas las veces que David se despedía de nosotros esa noche. ¡Arriba, área! ¡Arriba, área! Bueno, amigos, disfrutarlo, porque ahí va el último disco de esta noche. ¡The Power of Love! El recordar se va a acabar. Como entra después de toda la noche de Remember. Xavi Over dice, hoy está saliendo con los aplausos. Estáis saliendo, de verdad. El himno de Aria. Característica de David. ¡Los amigos! ¡Mañana más! ¡Y mejor!
¡Cómo molaría poder continuar un ratito con esta música, eh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Viajero! ¡Me da uno más! ¡Qué bueno! ¡Ahora sí que nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Lucas! Este disco hubiera hecho falta en el Concord. Sí, hombre. Las 7 y 10 de mañana. Ya está, más que bien. ¡Qué pasada! ¡Que no tenéis casa! ¡Que no tenéis casa! Yo, como no cierre, tampoco tendré casa. ¡Hasta luego, Lucas! El recordar se va a acabar. Adiós, amigos. Os queremos. Qué buen documento sonoro, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. En esencia pura, David Olear, que también lo tuvimos aquí en De Casa a Casa. Si queréis ver los vídeos, donde están pues, muchísimos de los que han pasado por el programa, están en mi página de YouTube. Ahí los podéis ver en mi canal de YouTube perfectamente. Dice Ángela que le encanta que el DJ se comunique con el público. Cada vez hay menos. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Vamos a ver si esto es lo que yo he puesto otro. Vamos a ver, que yo creo que es este, a ver. No, es el otro, este de aquí. Buenas noches, Julio. Buenas noches, caseras, caseros. Soy Joan Cisa, de nuevo. Y bien, esta vez vengo a presentar otro tema trans, visto que la otra vez tuvo bastante éxito. Y bueno, lo he tenido que sacar de YouTube porque no lo he encontrado en ningún portal de ventas. Es un tema que es recién salido del horno. Y bueno, pido disculpas si la calidad no es la adecuada, ya que he sacado de YouTube. Así que, bueno, el tema es de María Healy y se llama Clouds. Muchas gracias y a disfrutarlo. Suficiente calidad, claro que sí, Joan. Perfecto. Para ahora mismo, la esencia es lo que importa. Qué buen sonido, el Uplifting Trans, muy bueno, Qué bien suena. Pues a ver si luego está el documento este sonoro, que no sé si me lo he saltado, pero yo quiero ponerlo, a ver si está. Luego, es el último. Bueno. ¿Qué tiene el trance, eh? Oh. We'll be right back.
acordáis, es que estoy intentando buscar el documento, que creo que, no sé si lo he perdido, pero también he aprovechado y aquel que tarareó la melodía era el tema de Rachel Wiles, By Your Side, y os da las gracias. Estoy intentando buscarlo, ¿eh? Estoy intentando buscar este documento, que no quiero dejármelo pasar. Buscándolo, pero no le veo, no lo veo. Bueno, ya para mañana en todo caso, ¿eh? A ver si lo encuentro. Os voy a decir qué es, ¿vale? Es el documento sonoro de Nando Viscontrol en el 8. En el 8. Donde dijo lo que dijo y que provocó muchísima repercusión en aquellos años. Donde habló de un político, ¿eh? Y no sé, claro, es que este no es. A ver si lo encuentro, porque se me ha perdido entre todos los mensajes. Ya os lo pondré mañana en todo caso si no lo encuentro hoy, ¿vale? Que tiene el trance, ¿eh? que enamora. Qué bueno, dice Teresa. Sí, Arthur, es eso, sí. Exactamente lo que acabas de decir. Pues envíamelo ahora, sí, por favor, David, envíamelo, sí. Si me lo envías ahora, lo pongo. Qué bueno, ¿eh? Joan Cisa, que nos ha entregado esta inspiración suya en tema que ha escogido de YouTube, nos lo ha compartido con nosotros. Mientras voy a buscar ese documento sonoro que nos estará enviando ahora mismo David Casani, quien es el que nos ha, que ha dicho ahora mismo que gracias, ¿eh? Vamos a ver si envía. Ah, ahí estamos. Vamos a él. Este documento sonoro es lo que yo os decía, ¿vale? Porque esto ha marcado historia, ¿vale? Dura 20 segundos solo. Bueno, vamos a ver qué es. Ah, no, que hay más. Vamos a bajarlo. Vamos a primero. Hola, buenas noches a todos. Soy David Casani. Ahí está. Dada la aceptación que tuvo el audio que envié ayer sobre el cierre del psicódromo de Nando Viscontrol, hoy he encontrado los audios referentes al cierre del 8. El primero es del mismo día del cierre y el segundo hace mención a Jordi Pujol, que lo felicita por su labor. Venga, un saludo, que vaya bien. Ahí está, vamos a ponerlo. Esto es historia de lo que ha pasado en aquellos años. Vamos allá. Hola, buenas noches a todos. Soy David Casani. Me acabas de enviar el mismo audio, David. El mismo. Vuélvemelo a enviar, porfa, que me has enviado el mismo audio tuyo. Ah, bueno, no, pues ya está. Si está aquí... Si es este, vamos a por él. Vamos a ver. Porque si ya eres el que me lo has enviado antes... Buenos días, Barcelona. Soy Nando Viscontrol.
Durante los próximos 90 minutos, Fran, mi compañero de cabina y yo mismo intentaremos resumir 17 meses de duro trabajo en esta cinta que ahora estás escuchando. Más de un año y medio, en una hora y media que además de ser la última hora del 8, fue también la última hora y media de 6 millones de ciudadanos residentes en Cataluña. Después de esta cinta, se acabó el recibir la luz del sol bailando, se acabó el salir a divertirnos cuando queramos y se acabó el seguir la fiesta hasta que nos dé la puta y real gana. Espero que los temas que hemos seleccionado os evoquen recuerdos inolvidables y os den el subidón definitivo que nos tienen negados desde el 1 de agosto de 1994. Pero a pesar de que nos traten como borrachos, drogadictos y delincuentes, el espíritu del 8 seguirá vivo en vuestros corazones cada vez que escuchéis esta cinta. Recuerda, cabronazo, Barcelona no se rinde. Bienvenidos al 8. Baila o muere. Para los de nosotros que nos ganamos la vida así y que afortunadamente tenemos la suerte de estar con vosotros y de poder estar en esta maravillosa región que es Cataluña y poder estar hoy bailando aquí por la cara hasta la una del mediodía, mientras, recordadlo bien, 6 millones de catalanes tienen que estar jodiéndose por culpa de Jordi Pujol. Os quiero decir que aunque os resulte una cursilada, es de agradecer que más de 2.000 personas que hayan venido desde 5 hasta 10 hasta 100 kilómetros no solo se lo hayan pasado bien y hayan estado estupendo, sino que hayáis dado una lección de ejemplo de civismo, de comportamiento y de buen hacer, tanto aquí adentro como en el parking. De verdad que da gusto trabajar para vosotros. ¡Sois cojonudos! Generalmente es muy difícil que se puedan reunir en un día especial tanta gente llegada de tantos sitios y que reine este buen rollo, esta armonía de puta madre y esto único que pueden hacer los que bailan, los que comen pastillas, los que bailan máquina y los que sobre todo son catalanes y son de aquí, de Cataluña, que aunque estemos jodidos, bailamos más que el resto de España, ¡claro que sí! Ya me dirás qué gracia tiene estar bailando en Valencia o en Madrid o en Londres o en Tokio o en Calasparra, donde pueden hacer lo que les salga a la punta de los cojones. Cuando seáis mayores, decidle a vuestros hijos, el 31 de agosto de 1994, un hijo de puta, cabrón, calvo, enano, tartamudo y con una pica aquí, dijo que en Cataluña no se podía bailar. Pues bien, Jordi Pujol, que te follen mucho, aquí seguimos bailando. Bueno, esto es un documento sonoro. Y esto es lo que pasó, ¿eh? Esto es lo que pasó en aquellos años que dieron la vuelta a toda la cultura de club de aquellos años, lo que se dijo y lo que sonó en aquella sesión famosa del 8 a través de Nando Biscontrol. Ahí, a partir de ahí, pasaron muchísimas cosas. Me he quedado con una cosa, que al final el delincuente no era Nando, sino el otro, ¿no? Es lo que he visto que habéis escrito, ¿no? Que bueno, que tenéis unas ocurrencias, la verdad, muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Voy a ir a mi WhatsApp, a ver si lo veo, que no quiero dejarme de poner lo último. Os agradezco de verdad, o sea, esta contribución que estáis haciendo vosotros, porque yo lo único que hago es mandaros, es decir, oye, se me ha ocurrido una idea, ¿por qué no recopiláis documentos sonoros de aquellas sesiones, de aquellos momentos, de aquellos instantes, como por ejemplo, de David Olear, que lo tenemos aquí, que le mando un saludo muy grande, David, que hemos puesto una de tus trozos de sesiones del área, que eso está, bueno, pues para los anales de la historia. Esta parte es, yo creo que es vital para entender un poquito la cultura de lo que pasaba en aquellos años. Cómo ha cambiado todo, ¿eh? Lo que se podía hacer antes y lo que no se puede hacer ahora. Vamos a poner una de vuestros temas. Buenas, Julio. Buenas, familia. David Torres desde Andorra. Me hace mucha ilusión presentaros hoy el que para mí es mi tema favorito de todos los tiempos. Espero que lo disfrutéis y nada, un saludo a todos y mucha fuerza. Vamos a él. Hombre, este tema ya lo hemos puesto, pero lo volvemos a poner, no hay problema. No, yo no, soy vosotros. Es un temazo, ¿eh? Hombre, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo un honor poder haber contado contigo aquí en De Casa a Casa. Que sepas que cuando quieras estás invitado otra vez para que puedas decir todo aquello que te dejaste por decir, ¿eh? (Risa)
Xavi Over, muy bien, es un temazo. No pasará nada si suena otra vez. Pues no, este tipo de temas lo puedes estar escuchando eternamente. La esencia de esto es que sois vosotros que ponéis la música, ya sea de captura de móvil, de YouTube, como ha hecho Joan Cisa. Da igual, lo importante es que el sentimiento y la energía y la ilusión que habéis depositado en hacer esto para enviarlo aquí es más que suficiente. Olear entra en directo, estáis diciendo por ahí. Que entre en directo. Hombre, si quieres llamarme al Google Duo, llámame, David, y te paso un rato si quieres. Bueno, ese tema, ¿eh? Dice Santi, llámalo que no tiene nada que hacer ahora, dice. Qué bueno. Qué temazo, ¿eh? Hoy he visto ¿en qué canal he visto? A ver si me podéis ayudar. En Facebook. Un documental de Luisón, que hace ya muchos años de su desaparición. Y la verdad es que se me ha puesto la piel de gallina. Viva la reunión de la vieja guardia, dice David. Como Miquel Serrano llamando a Paco Pil, dice. Vaya pianos, ¿eh? Sí, señor. Necesitáis fiesta ya, ¿no? Bueno, pues parece ser que las cosas van a ir lo más rápido de lo que yo me pensaba, ¿eh? Este desconfinamiento gradual, en fase de etapas, ¿cómo era? Estos encuentros en la tercera fase, había uno que dijo una cosa, que es que tiene la gente unas ocurrencias. Dice David que si llega a 300 entra en directo. Esto no. Aquí somos una familia más pequeñita, muy bien avenida. Yo sé que el poder de convocatoria que tiene David es una barbaridad. Tenemos que decir que fue uno de los programas más vistos, ¿eh? El de David Olear aquí en De Casa a Casa. Bueno. Pues de verdad que muchísimas gracias, ¿eh? Ya hemos estado dos horitas de programa, como siempre, todas las noches aquí en De Casa a Casa, haciendo lo que podemos, que es transmitir ideas, conceptos, recordar música, hablar con profesionales del sector,
intercambiar opiniones, recordar viejos tiempos, recordar momentos históricos. Y esto lo hacemos cada noche, siempre, hasta que acabe el confinamiento, que será el 10 de mayo. Y a partir de ahí, de casa a casa, todos los viernes a las 11 de la noche. Así que nada, como siempre, os doy las gracias por estar ahí cada día formando esta gran familia que se llama De Casa a Casa. Hasta mañana. De Casa a Casa. Casa, 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 casa. De casa a casa. De casa a casa.